La primera vez que vimos Assassin's Creed Odyssey, todo cobró sentido. Venimos de un juego situado en el antiguo Egipto que ya tenía algunos elementos griegos, así que la nueva propuesta aprovecharía el excelente lavado de cara que representó Origins y muchas de sus mecánicas. En pocas palabras, no te culpamos si llegaste a pensar que Odyssey resultaría excesivamente similar a Origins, pero con un nuevo skin. Recientemente tuvimos la oportunidad de jugar aproximadamente 8 horas del inicio del juego y te aseguramos que pensar en Odyssey de esa manera es un gran error. La nueva producción de Ubisoft Quebec tiene elementos muy frescos que nos dejan afirmar que es una de las propuestas obligadas para tu radar de lanzamientos del fin de año. ¿Te gusta la historia? ¿Te gustan los RPG y los juegos de acción? Estás en el lugar correcto. Revisemos pues las principales novedades de Assassin's Creed Odyssey. Año 431 a.C. El inicio de la Guerra del Peloponeso. Campos verdes, pequeñas aldeas, floridos viñedos y el azul intenso del mar Mediterráneo dominan los paisajes de un inmenso mapa que parece prometer un juego infinito. La icónica patada de Leónidas que vimos en la película de 300 aplicada al protagonista de Assassin's Creed Odyssey está lejos de ser la única novedad de una ambiciosa propuesta que pretende reinventar muchos de los elementos de la famosa serie de Ubisoft y mostrarnos lo mejor de la cuna de la civilización occidental. Como en todo Assassin's Creed, seguirá subiendo torres para detallar lo que existe en el mapa, seguirá teniendo los clásicos fuertes regionales que es preciso conquistar una y otra vez, y que en efecto funcionan casi igual que en el juego anterior. Los animales, como parte activa del ecosistema, también funcionan igual que lo hacían en Origins, y lo mismo aplica para la estructura del mapa y muchas de las animaciones del juego. Entonces, ¿dónde está la novedad? Vayamos por partes. El primer elemento fresco que detectamos en el juego es un nuevo sistema de mercenarios, el cual nos recordó el trabajo de Monolith Productions con Shadow of Mordor y su Nemesis System, algo poco explorado en otros juegos del género. Cada acción que realizas puede poner un precio más alto a tu cabeza y habrá mercenarios que buscarán asesinarte como lo hicieron los Filaques en Origins. Lo interesante del asunto es que dejarlos vivos puede provocar que se sumen al ejército rival en las batallas multitudinarias y créenos, no querrás que eso suceda. Podrás analizar en un menú el nivel de cada mercenario, las recompensas por cazarlo y tu posición exacta en la cadena de mercenarios de la antigua Grecia. ¿Cansado de los marcadores que invaden los mundos abiertos una y otra vez? Odyssey tiene una solución inteligente. El juego ofrece el modo de exploración como una nueva manera de descubrir los lugares a los que tienes que ir. Esto consiste en que, en lugar de que aparezca un punto en el lugar exacto al que debes dirigirte, se te ofrezcan pistas que puedes descubrir interrogando a los NPC. Indicaciones como la de tener que ir al sur de una región o encontrar la misión cerca de una casa abandonada son ejemplos de los enunciados que el juego te ofrece para saber dónde están las actividades. Cuando te aproximes al objetivo, el juego te dará una notificación y bastará con mandar al águila Ícaros al aire para descubrir todos los enemigos y puntos de interés de la misma manera en que lo hacíamos con Xenu en Origins. Pero pasemos a otro tema, pues aunque vimos poco del combate naval, te podemos adelantar que retoma lo mejor de Black Flag, incluyendo los cánticos de los marineros. Además de lo anterior, tu navío es una especie de base flotante que puedes desarrollar, no solo con mejoras estéticas que reflejen tu personalidad, sino también con una tripulación liderada por algunos de tus antiguos rivales, quienes, en vez de caer abatidos bajo tu espada, fueron perdonados a cambio de su lealtad a tu ejército personal. También hay importantes ajustes al sistema de combate. Entre lo más significativo figura el hecho de que tenga más importancia rechazar las provocaciones de los rivales como estrategia defensiva. Cambió un poco la configuración de los botones y las reglas de dicha mecánica, pues ahora tendrás que oprimir los botones laterales del control en el momento exacto de los ataques para hacer el parry, pero no precisas de un escudo para lograrlo o del desarrollo de una habilidad específica. El parry es una mecánica medular del juego que sustituirá, en gran medida, a los escudos que existían en Origins. La variedad de armas es muy similar a la del juego anterior de la serie. También el uso de arcos, el ritmo de los combates y la posibilidad de asestar golpes débiles o fuertes, siendo estos últimos obligatorios para romper la defensa de enemigos con escudo. Sin embargo, el cambio más importante a la jugabilidad viene de la posibilidad de desarrollar habilidades que puedes equipar en 4 ranuras para ataques cuerpo a cuerpo y 4 para ataques a distancia. Como podrás imaginar, la patada de espartano es una entre las montones de opciones en ese apartado. Este aporte perfila a Odyssey para convertirse en un RPG de acción con bastante profundidad. Prueba de ello fue la siguiente experiencia que tuvimos durante nuestra sesión de juego. Como parte de la estructura de la campaña, cada conquista de territorio por parte de los espartanos acaba con una sorprendente batalla multitudinaria.
Con un sistema de combate como el de Odyssey, suele ser un verdadero problema que te ataquen dos o tres enemigos al mismo tiempo. Mucho peor si portan sus enormes escudos, pues al tratar de romper la guardia con el ataque fuerte, quedas a merced de las estocadas rivales. ¿Cuál es la respuesta a este acertijo? La combinación perfecta de las habilidades que llevas a la batalla. A falta de mucha experiencia, caímos una y otra vez sin saber cuáles eran las mejores habilidades que teníamos que equipar. Entonces, un desarrollador del equipo de Ubisoft Quebec sugirió equipar una habilidad que nos ayudara a recuperar salud, otra que nos permitiera arrancar los escudos de enemigos blindados, entre otras facultades pasivas que nos dieran más resistencia en este tipo de combates. ¿Sabías que puedes resetear por completo tu árbol de habilidades por una pequeña suma de oro? ¿Sí? ¿Escuchaste bien? En las misiones de sigilo puedes equipar todas las habilidades de asesino, en las duras batallas multitudinarias, las de guerrero, y si lo tuyo es mantener la distancia, entonces convendrá armar un set de cazador. El juego te invitará a ser creativo y a armar tus configuraciones de habilidades en un árbol flexible que podrás reiniciar cuantas veces quieras. ¿Quieres todavía más profundidad de RPG? Entonces te interesará saber que a todas las armas y armaduras podrás equiparles perks en las armerías, además de subirles de nivel de igual forma que lo hacías en Origins. Completar misiones, como abatir a cierto número de enemigos de alguna forma específica, te recompensará con nuevos perks que podrás acondicionar para la parte de equipo que más te guste. Todo lo anterior nos deja claro que las posibilidades de personalización son inmensas. Esperamos que el juego, principalmente en sus dificultades altas, haga uso de este apartado estratégico y podemos adelantarte que incluso jugando en normal, te espera un buen desafío, porque si no sabes combinar bien tus habilidades y perks, sufrirás. Finalmente, la cereza del pastel es la nueva aproximación a la narrativa. Inspirándose en la forma en que se contaban las historias griegas, nos espera un fuerte drama que nos dejó con una excelente primera impresión. En uno de los mejores experimentos que se han hecho con Assassin's Creed desde los inicios de la franquicia, el juego integrará un profundo sistema de decisiones que tendrá un impacto real en el curso de la narrativa. ¿Quieres mentir para salir de un aprieto o no pagar una cuenta? Puedes intentarlo. ¿Quieres iniciar una relación amorosa con alguien del sexo opuesto o del mismo? También se puede. ¿Matarás a quienes se robaron la comida? Quizás sea mejor que les perdones la vida al entender que lo hicieron por sus familias, pero esa decisión está en tus manos. Noble, agresivo, sarcástico, mentiroso, romántico. Tú decides la personalidad de Alexios o de Cassandra, pues recuerda que puedes elegir al que quieras al iniciar el juego. El sistema de decisiones del juego es más profundo de lo que parece. Al menos durante las horas que lo probamos, nos dimos cuenta de que incluso la vida de personajes que parecen muy importantes en la narrativa estará en tus manos, y eso permite que aparezcan o no ciertas misiones, que ganes valiosos miembros para tu tripulación o incluso que se transforme el desenlace del juego. La directora de narrativa de Odyssey, Mel McCubbery, no nos reveló cuántos finales existen para Assassin's Creed Odyssey, pero confesó que todavía no ha decidido cuál es su favorito. Habrá que ver cómo funciona todo esto en el juego final, pero por lo pronto se llega a sentir tan sustancial como los dilemas que teníamos que resolver en Mass Effect, por poner un ejemplo. Podemos concluir diciendo que Ubisoft nos sorprendió más de lo que esperábamos con las primeras horas de Assassin's Creed Odyssey. Hay elementos muy familiares en la estructura del juego y la jugabilidad que seguro reconocerán los que vienen de jugar Assassin's Creed Origins, pero nuevos sistemas, como las habilidades configurables, los perks para tu equipo, los mercenarios, el combate naval y las decisiones en la campaña, nos hacen pensar que estaremos ante un juego fresco y que será de las sorpresas más gratas de un 2018 que ha sido excelente para los videojugadores. Los dos primeros episodios del juego nos dejaron ver que nos espera una interesante historia en Odyssey, quizá la más significativa de la saga en los últimos años.